Bueno, yo en primer lugar quisiera hacer una referencia a la Constitución española, una Constitución que recoge una serie de aspiraciones que en su momento y que siguen siendo mayoritarias entre los españoles y las españolas: derecho a la vivienda, derecho a un trabajo digno, efectivamente que ningún español puede sufrir discriminación por razón de su nacimiento, sexo, raza, religión, opinión, etc. Y creo que además, en un momento como este, después de los hechos que ocurrieron ayer en el centro de acogida, o bueno, cuando tenemos sobre la mesa también un nuevo asesinato por violencia de género, utilizar, como se ha hecho de manera partidista, tanto la bandera como la Constitución, como los símbolos que nos unen, a mí me produce una enorme tristeza. Haciendo referencia a los menores no acompañados, a los niños que están bajo la tutela de las instituciones españolas, no se nos olvide que esa bandera debe dar cobijo y debe también arropar a esas personas vulnerables que vienen, que están aquí y que están bajo la tutela de las instituciones españolas, es decir, de las instituciones a las que representa esa bandera. Cualquier mensaje de odio, cualquier mensaje que quiera extender el miedo, que quiera señalar, que quiera criminalizar, que quiera discriminar a estas personas, a estos niños y a estas niñas, tiene, por supuesto, una relación directa con los hechos de violencia que puedan sufrir estas personas, y eso hay que dejarlo claro.